Último minuto en ese incendio con productos químicos en Pudahuel. Ahí está Miguel Acuña. Llega la autoridad de salud, ¿no, Miguel? Adelante. Sí, sigue combatiendo el fuego bomberos. En estos momentos se ve algo mejor la situación. El humo ya está de color blanco, pero sigue habiendo problemas y amenazas a la salud de la población de este punto de la comuna de Pudahuel. Y es por eso que nos encontramos con la directora de la Seremi de Salud, Rosa Ollarza, a quien le vamos a preguntar cómo está, Seremi, respecto de la situación que se está viviendo en estos momentos acá en este punto de la comuna de Pudahuel. Bueno, la verdad es que el incendio ya está relativamente circunscrito a lo que son las bodegas que de este lugar. Son bodegas que contenían material de, digamos, esencialmente de peluquería, cosmético y también ropa de Lanchile. Es decir, aquí hay varias bodegas. Entonces, tienen explosiones también, ¿no? Efectivamente, bueno, que eso se va a investigar de qué se trata, porque gran cantidad de productos que son cosméticos, muchos utilizan alcohol, como por ejemplo todo lo que es peluquería, hay también amoníaco, los contenidos entonces que tienen alcohol son explosivos, y por lo tanto lo que nosotros todavía no tenemos con claridad todos los productos que habían al interior. Son antecedentes que tenemos que obviamente recopilar. Así es que una vez que la Seremi, digamos, esto se apague, ya la Seremi puede entrar a revisar fichas y a solicitar toda la información. Hasta el momento no hay nada. Sí, está en el proceso de investigación, pero ¿qué pasa con la gente que vive en torno a este lugar? Ya se evacuó un colegio muy cercano a este sitio. Sí, efectivamente, se evacuó por el municipio, evacuó un colegio, el colegio Lobosa, cuando se inició esto, y además el hecho de haber bajado, digamos, bajó la pluma acá en la zona. Cambió la dirección. Exacto, se recomendó la evacuación en un perímetro de 300 metros, así es que eso también es la municipalidad que está colaborando en ese trabajo. Y además las recomendaciones fundamentales son para la población que pueda ser afectada, que son cerrar puertas, ventanas, mantener cerrado todo y usar mascarillas si es que tiene que salir. Si se siente mal, concurrir a los consultorios más cercanos. Sí, acá estamos cerca de la comuna de Quilicura y la comuna de Lampa, porque el claro. Está yendo ahora hacia el sector nororiente, lo decía con el comandante, las recomendaciones para ellos principalmente. ¿Cierto? Principalmente para ellos, para todos los donde está desplazándose esta pluma de humo. Ahora aquí esas recomendaciones son para la gente y mantener cerrado totalmente con forma hermética. Sí. Muy brevemente, comandante, respecto, no se vaya porque le voy a hacer una consulta sobre la situación del incendio. ¿Cambió el sentido del viento? ¿Se hace más fácil, más difícil el combate? Sí, bueno, ha aumentado el viento en el sector. La extinción, estamos todavía trabajando claramente en la extinción. Sí, no está complicando lo que estaba haciendo recién la Seremi de Salud respecto a los tipos de gases que hay en el lugar. Tenemos ya dos bomberos lesionados. Con algún problema cutáneo que no está determinado. Entonces vamos a establecer junto al personal de la Seremi de Salud, vamos a establecer un punto médico acá para la revisión de la gente y me sumo a las declaraciones de la Seremi en procurar no estar concentrado o cerca de la pluma de humo. Muchas gracias, comandante.